Aquí estamos con Luis Enrique Martínez, el técnico del FC Barcelona. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, era muy difícil. Al final, no sé si estabais pendientes o no, pero a los 2 minutos ya marcaba Cristiano y se ponía imposible. No, la verdad es que no hemos estado pendientes del partido, más allá de la información lógica, pero un poco la respuesta ya de nuestra afición ya podíamos intuir que no iban las cosas como nosotros queríamos. Y el partido que nos ha tocado vivir hoy ha sido lo suficientemente intenso como para estar bastante centrado en él. 0-2 se pone el partido para el Eibar y no sé si lo raro para ti te llamaba la atención porque suelen marcarlas que Messi, Neymar y Luis Suárez tuviesen oportunidades tan claras y que se les escapasen el día de hoy. Bueno, esto funciona en el fútbol así muchas veces, ¿eh? Los jugadores no son máquinas, a pesar del nivel que tenemos y al que estamos acostumbrados aquí. Hoy creo que ha sido un partido extraño porque todo y que el Eibar ha estado a un nivel muy alto, ha presionado muy bien y ha aprovechado y ha sido efectivo para hacernos 2 goles. Nosotros hemos tenido infinidad de ocasiones, mucho más claras de lo habitual y curiosamente no nos ha costado muchísimo marcar. El primer gol ha sido incluso en propia meta, porque si no, creo que no lo marcamos. Pero hoy creo que el público y los jugadores han estado hasta el final pendientes de ganar el partido, de acabar la temporada de liga de la mejor manera y bueno, ha sido una prueba de la capacidad que tiene este equipo para darle vuelta a situaciones difíciles. ¿Cómo ha sido para ti el último partido con el homenaje? Ya sabemos que querías algo discreto, que no. Pero ¿cómo ha sido para ti vivir el último partido en el Camp Nou, viendo lo que veías enfrente con las pancartas y los cánticos que en muchas ocasiones se escuchaban desde la grada? Bueno, yo he escuchado cánticos a favor mío en este campo casi cada partido de los que he podido entrar aquí al club, o sea que no ha sido en ese sentido nada diferente. Nada, agradecerle a la afición y al club y por supuesto a mis jugadores toda su dedicación, todo su cariño, todo su apoyo, incluso en un partido como el de hoy en el que no depende de nosotros el ganar el título de liga, la afición ha estado con nosotros en un partido complicado que podría ser un partido perfecto con el 0-2 para mostrar críticas o para mostrar su desencanto, no ha sido así. Nos han apoyado, los jugadores creo que han estado a lo largo de toda la temporada a muy buen nivel. Es evidente que nos ha faltado la regularidad necesaria para ganar este título de liga y nada más, felicitar al campeón. En los años anteriores ya nos lo habían puesto difícil y este año son ellos los que ganan la liga y a preparar la siguiente temporada. Nos falta todavía, en lo que respecta a mí y al club, un título y creo que sería un buen broche para nosotros, no lo que queríamos ni lo que deseábamos, evidentemente, pero un buen broche acabar con otro título más. Luis, la última ya. Ha publicado el correo en el País Vasco que Valverde ya sería el próximo entrenador, ya sería su sustituto y que tu sustituto y que ya lo habrían comunicado en el vestuario. ¿A ti te ha comunicado que Valverde va a ser el próximo entrenador? No hay ninguna comunicación en ese sentido y además no creo que tengas que fiarte de los medios de comunicación porque la mayoría mienten más que hablan. Gracias, Luis. A ti. Las palabras de Luis.